Kaixo, Donostia Abades gara, guk turismo gidaritza, informazioa eta laguntza gradua ikasi dugu Zubirimanteo ikastetxean, Donostian. La idea de negocio surgió el año pasado cuando vinieron unos alumnos de Erasmus. A raíz de esa experiencia del año pasado, buscamos que teníamos la oportunidad de analizar el mercado, cómo se encontraba, y entonces encontramos que tenía un hueco para realizar y lanzar este proyecto. Nuestro objetivo es que estos estudiantes se sientan locales en la ciudad de San Sebastián, que conozcan nuestra cultura, que sean parte de ella. Esta experiencia de casa empresa nos ha acercado un poco más a la realidad, cómo crear una empresa desde cero y diferentes aspectos que de otra manera no hubiésemos aprendido. Oso pozik gaude saria irabazi dugulako eta eskerrak eman nahi dizkiogu teknikari, Piliri, Zubirimanteo ikastetxeari eta gure irakasle izan den Margari. Kaixo, Gupping Ladies taldea gara. Leire, Paula, Udane eta Goiatz Italian dagoela praktiketan eta nik, Naroak, Pink Lady Showroom enpresa sortu dugu. Gure ideia sortu zen, ez genulako ikusi Donosti eta inguruetan itxurakin erlazionaute zeon showroomik. Eta marketingari dagokionez, hasiera-hasierati jarri genituen hainbat estrategia martxan. Esate baterako Instagrama egin genuen eta enpresa aurrera egiten jundan hainien, gu publikatzen jungea bertan gure aurrera pauso guztiak. Ikasen enpresa metodologia parte hartzaileagoa eta aktibagoa da. Elkarlana askoz gehiago sustatzen da eta ideia kreatiboagoak direnez proiektu landuagoak ateratzen dira. Gure lagun bat daola Italin eta beak ezkerrak emango izkizue. Kaixo, ni Goiatz naiz, Pink Ladies taldeko bosgarren kidea eta bueno, Italian naunez, ba hemendiken taldekide guztion partez ezkerrak emango izkizue denoi. Akurtzen gaude. San Jorgeko Institutuan, laborategi analisiko eta kalitate kontroleko ikaslea gara gu, eta gure enpresaren izena ikastartea. Y bueno, nuestra idea de negocio trata sobre unas cápsulas que generan calor a través de una reacción química que nos permiten calentar un recipiente sin necesidad de utilizar electricidad. Las cápsulas están hechas de un plástico biodegradable, con lo que nos podemos deshacer de ellas rápidamente. Bueno, la idea surge principalmente por el hecho de que muchos estudiantes y personas que trabajan fuera pues tienen que comer fuera de casa. Pues trabajar con Incas Empresa nos ha parecido diferente porque nos han enseñado una nueva metodología de estudio sin exámenes, sin libros, buscándonos la vida en equipo. Y por último, por parte de todos los miembros del equipo, queremos agradecer a Telmija y a Incas Empresa por otorgarnos este premio a la mejor idea de negocio. Muchas gracias. El horreta errekamariko muestikaz de gara, unifetizital de gara eta sal informatika ikasi dugu. Enfocamos nuestro proyecto en el ámbito de la informática y para poner en práctica lo que habíamos aprendido durante el curso pasado y lo que íbamos a aprender durante este año, pues pensamos un poco en una tienda de informática que podía montar y desmontar ordenadores de manera que los arreglásemos de una forma low cost, porque la idea principal era que nos donasen ordenadores que quizás se iban a tirar a la basura y que ya no tendrían un uso. Aparte de la tienda que hemos montado, también hemos montado unas clases que se impartirán y se dividirán en tres niveles diferentes, que irán de mayor a menor complejidad y dependerá del alumno al que le haremos una prueba antes de iniciarse. Para nosotros, haber trabajado con Incas Empresa ha sido agradable, ya que ponían en todo momento qué teníamos que hacer. Y para terminar, queremos agradecer a su profesora Rate y al equipo de Técnica y Casa Empresa por darnos este premio. Bueno, gu Selene, Nagore, Nerea, hemen ez dagoena Irantxu da, eta ni Garikoitz, gara, Meraki talde osatzen dugu, San Jose de Calasanz ikastetxean ikasten dugu, marketing eta publizitate goi mailako zikloa. En nuestro proyecto, Meraki, es una cooperativa cuyo producto es merchandising, en forma de llavero. La idea surgió pues que hay muchas manualidades sencillas para hacer en internet, tomamos de ahí la idea y los diseños son cosas que le gusta a todo el mundo. Este año, aparte de ir a la feria de Ibar, también bueno, nos hemos movido mucho por redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, hemos hecho envíos a todas partes de España. Ahora en práctica tan gaudela, konturatu gara ze importantzia duen ikas enpresa arloa eta ba, gomendagarria da ikasle guztientzat.
Estamos muy contentos por haber ganado este premio y bueno, agradecemos a Técnica y a ICAS Empresa pues, la oportunidad de participar. Y bueno, por supuesto vamos a agradecerle al centro y a nuestros profesores Rafa, Charo y Laura y claro que a nuestros compañeros, que aunque eran competencias también son compañeros. Kaixo, Iñigo naiz eta Txurdina gatoik nator. Alkimik taldea ari buruz hitz egingo dut. Lehenengo, gazteria, gu motatako gazteria non joaten da ondo pasatxera, pentsatu genuen, eta festa inguruak zirela eta pentsatu genuen horretako zerbait izan behar zela. Guk kimikako ikasleak garenez, ba, bi ideiak batu genituen eta alkimik sortu zen horrela. Orduan, daukagu laborategi bat, non edariak ematen ditugu publikoki, gazteria ba, etortzeko eta ondo pasatzeko. Eskerrak eman nahi ditugu alkimikeko taldekideek eta eskerrak eman nahi ditugu guztioi oso pozik sentitzen garelakoa.